El futbolista mexicano Irving El Chucky Lozano se lesionó el pasado domingo en el triunfo de 1-0 del Napoli ante Fiorentina en el partido correspondiente a la jornada 34 de la Serie A de Italia. El mexicano salió de cambio en el primer tiempo después de lastimarse la rodilla al minuto 44 cuando peleó el esférico contra el marroquí Sofian Amrabat, pues cuando giró se le quedó la pierna atorada en el césped. A través de su página web, el Napoli informó que el Chucky Lozano presenta una lesión en su rodilla izquierda sin dar más detalles sobre cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Irving Lozano, que salió al final de la primera parte en el partido contra la Fiorentina, sufrió un esguince contusivo en la rodilla izquierda. Se revisará en los próximos días, se informó en el comunicado. Situación que pone en riesgo su participación en un mes más con la selección mexicana en el Final Four de CONCACAF. Y hablando de lesiones, el Chucky Lozano habló sobre lo complicado que fue ponerse en su mejor ritmo con el Napoli, ya que este tipo de situaciones han impedido a lo largo de la actual temporada en la que son campeones que pudiera dar lo mejor de él. Después, ustedes vivieron todas las lesiones que tuve con la selección. Nunca pude estar en un nivel muy apto porque pues entre las lesiones, viajes y todo fue muy complicado para mí. Y bueno, este torneo al principio yo estuve operado del hombro, no estaba al 100% porque tardaba un poco mi lesión, traté de estar lo más pronto posible al 100% y bueno, gracias a Dios me dieron la oportunidad de jugar, de tener minutos. Y bueno, yo soy consciente de que me faltaron más goles, más asistencias, pero sé que hice trabajos diferentes, ayudé al equipo en diferentes formas, porque así me lo pidieron, así creo que lo traté de manejar para llegar al objetivo, ¿no? Creo que eso es lo principal, trabajar para el equipo y estar disponible para el equipo. Y bueno, ahora me tocó generar las jugadas, no ser el foco de atención, pero bueno, creo que hice un gran trabajo. El Chucky también compartió los difíciles momentos que vivió cuando corrieron a Carlo Ancelotti, técnico que lo llevó al Napoli. Situación por la que sufrió y hasta lloró por la complicada adaptación que pasó con Gennaro Gattuso. Complicado, complicado, porque cuando yo vengo aquí a Napoli, me trae Carlo Ancelotti. Entonces, cuando llega él, lo corren a los más o menos creo que 2-3 meses que cuando yo llegué. Y para mí fue complicado porque llegó un nuevo entrenador, compró jugadores, trajo a sus jugadores de confianza. Entonces, más o menos no contaban conmigo en ese momento, ¿no? En ese año que el primer año que llegó Gattuso fue muy complicado para mí porque no jugaba, no estaba tomando en cuenta y fue un momento complicadísimo que muchas veces lloré porque era una desesperación, pero bueno, trabajé mucho, seguí trabajando, pensando en querer jugar. Y bueno, gracias a Dios el siguiente torneo fue muy diferente, trabajé muy duro y bueno, fue otra cosa.